Un nuevo tipo de exoplanetas podrían convertirse en materia de estudio para encontrar ambientes con vida potencial. Se trata de los Xean, el posible hogar del humano en el futuro. No solo la ficción se pregunta cómo serán los nuevos hábitats del humano en el universo. La astronomía ha investigado por años e identificado exoplanetas con las condiciones de tamaño, temperatura y atmósfera similares a la Tierra. Estos exoplanetas han sido considerados como potenciales albergues de nuevas formas de vida y posibles nuevos mundos habitables para el humano en el futuro, pero un reciente estudio de investigadores y astrónomos de la Universidad de Cambridge concluyó que hay posibilidades más prometedoras. Xean es el nombre que reciben los exoplanetas que cuentan con hidrógeno y océanos. De allí su denominación devenida del inglés de hidrógeno, hidrógeno, y océano, ocean. La conclusión del estudio de Cambridge es que los Xean cuentan con altas posibilidades de albergar vida. Los Xean conocidos pueden llegar a medir más del doble del tamaño de la Tierra y pueden tener territorios cálidos cubiertos de océanos, además de atmósferas ricas en hidrógeno. Esta conclusión abre el abanico de posibilidades a la hora de pensar nuevos mundos habitables para el humano. Encontrar exoplanetas del tipo Xean en nuestra galaxia no es complejo, ya que son muy comunes en la Vía Láctea. El nuevo estudio sobre los Xean ha definido mundos fuera del sistema solar, exoplanetas, donde las atmósferas podrían ser examinadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA. Un hábitat humano en estos exoplanetas Xean sería posible gracias a que poseen abundante agua líquida y pueden tener superficies sólidas, como la Tierra. Los Xean son diferentes entre sí y presentan características muy diversas. Algunos orbitan alrededor de sus estrellas, con un lado diurno muy caluroso y un lado nocturno frío y oscuro, como sucede con Neptuno en nuestro sistema solar. Estás en Red Misterio TV.